Y llegó el viernes y estamos acá para compartir las noticias que tienen que ver con la municipalidad. Así que bueno, quédese ahí en la pantalla de Canal 8 porque estamos acá y vamos a acompañarte unos minutos contándote todo lo que sucedió esta semana. No te olvides de seguir nuestras redes sociales, porque ahí también te mantenemos informado de todo lo que sucede en el día a día de la Municipalidad de Gobernador Virasoro. Vamos con la primera nota de esta noche, tiene que ver con el área deportiva y una actividad que se vino realizando durante todo el año. Con gran éxito, el torneo de tiro deportivo con aire comprimido en la categoría sub-16. Los jóvenes de Virasoro estuvieron participando y charlamos con el instructor de esta disciplina, Jorge Castillo. Hola, buen día. Estamos en la disciplina tiro, una competencia de la disciplina que nos permite deportes de la Municipalidad de Gobernador Virasoro, invitado por el profesor Segovia y el intendente, en el cual soy instructor. Nosotros nos capacitamos o capacitamos a los chicos durante todo el año. Esto es la culminación del año de tiro, de la disciplina tiro, con esta competencia, donde existe la posibilidad de ser primero, segundo y tercero. Y bueno, es una disciplina que le queremos invitar a todos aquellos chicos que quieran practicar la disciplina tiro. Son todos bienvenidos. Es una de las disciplinas más nobles que existe, donde el trato de caballerosidad está presente en todo momento. No le tengan miedo a la disciplina porque por ahí piensan de que estamos formando otro tipo de jóvenes y es una disciplina olímpica donde prima el ambiente que ustedes están viendo acá. Todo el compañerismo, caballerosidad, un respeto y bueno, quedan todos invitados y ustedes pueden apreciar que se está desarrollando tranquilamente y los chicos disfrutando de la culminación de un año de preparación. Y bueno, ese también es un compromiso de los chicos de venir los lunes y los miércoles que tenemos clase. Llueva, truene, ellos estaban presentes y bueno, hoy están demostrando lo que aprendieron durante todo el año. Bienvenidos a Virasoro, donde el trabajo no es solo una actividad, sino un legado que se transmite de generación en generación. Aquí, en este rincón pujante de la provincia de Corrientes, el ADN virasoreño está impregnado de una fuerza inquebrantable, la identidad del trabajo. Son las manos de nuestros obreros y emprendedores las que llevan el espíritu de Virasoro, manos que no conocen el descanso y que están siempre dispuestas a dar lo mejor de sí. Son manos que construyen, que crean, que hacen posible el milagro del progreso. El espíritu virasoreño se alimenta del crecimiento constante, es su combustible y su motor. Es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, superando obstáculos y construyendo un futuro lleno de oportunidades para todos, planificando con esperanza y fe. Porque en Virasoro el futuro no es solo el hacer, es nuestro legado, nuestra marca registrada. Y mientras nuestras manos sigan elaborando juntas, no hay límite para lo que podemos lograr. Seguimos con la dirección de deporte y otras de las actividades que también se estuvieron realizando y donde las cámaras de la municipalidad estuvieron presentes, es del encuentro de tiro con arco. Ahí también estuvimos acompañando a la dirección y también a sus participantes.
Encuentro de Tiro con Arco. Organizado por la Dirección de Deportes, se llevó a cabo un encuentro de tiro con arco en el Gimnasio Municipal Dr. Mario Bernabé Aquino. El evento contó con la participación de 15 jóvenes arqueros provenientes de la ciudad vecina de Ituzaingó y de la localidad anfitriona. El encuentro se destacó por el entusiasmo y el compañerismo de los participantes, quienes, a través de la práctica de esta disciplina, mostraron su destreza y compromiso. Este tipo de eventos permiten fortalecer el deporte local y brindan a los jóvenes la oportunidad de desarrollar habilidades y valores que van más allá de la competencia. La invitación está abierta para quienes deseen descubrir el mundo del tiro con arco y unirse a futuras jornadas de entrenamiento y encuentros deportivos. Días atrás les contamos que se estaba por realizar en Casa del Bicentenario un encuentro de coleccionistas. Allí estuvimos también con las cámaras de la municipalidad recorriendo esta muestra, un evento cultural, y también charlamos con el coordinador local Gabriel Vegas y Matías Gickler, quien es del Centro de Numismática de la ciudad de Posadas Misiones. Hola, soy Matías Gittler, representante del Centro Numismático y Filatélico de Misiones. Estamos en Virasoro, en el segundo encuentro de coleccionistas numismáticos y filatélicos. No sé si la música... numismática tiene que ver con la rama del coleccionismo de monedas y billetes, y filatelia con las estampillas. Bueno, es el segundo encuentro. El año pasado estuvo todo muy bien y ahora estamos apostando por más y más mesas, más gente. Así que estamos muy contentos de estar acá en Virasoro. Distintas actividades, va a haber charlas, disertaciones, algún sorteo. Bueno, un poco de actividad de coleccionismo. Bueno, buenos días. Encantado de que me visiten acá en el stand del Centro Numismático y Filatélico Misiones, que en realidad yo pertenezco, soy socio, pero soy virasoreño. Las cosas son, pertenecen a Virasoro, digamos, y gracias al apoyo del intendente y del secretario, del director de cultura, nos dan la posibilidad de exponerlo y participar, ¿no? Para que la gente del pueblo participe. Estuve yendo a radios, tratando de informar a la gente y de que la gente se acerque para chismear. Es muy lindo de ver, muy lindo para charlar. Se desarrolla mucho el tema cuando se arriman y muchos tienen monedas guardadas, escritos antiguos, muchas cosas. Tenemos mucha historia latente y viva, aunque nosotros no seamos muy antiguos como pueblo. Hay pueblos que tienen 300 años, nosotros apenas 100, pero tenemos muchas cosas, como recién me hablaba Lovera, Julio Lovera, que es el presidente del Consejo Deliberante, me comentaba de la balanza de su padre, la balanza de don Lovera, que yo me crié yendo porque vivíamos al campo y pasábamos por el almacén de Ramos Generales de don Lovera, era una entidad. Y poder exponer la balanza de don Lovera es un lujo, como las cosas de don Atilio Ramos, como las cosas de un montón, don Ayala, de un montón de gente que son parte de nuestra historia y han desaparecido, pero están los hijos y estamos nosotros para comentar de lo que han sido para el pueblo, para la cultura del pueblo y toda gente que siempre ha aportado sus cosas para el pueblo. En mayor o menor medida siempre se ha aportado cosas y con mucho cariño al lugar y al pueblo. Yo tengo mi exposición acá de monedas para que la gente participe. Yo hago monedas coloniales y por ahí no son monedas tan modernas, pero tengo también monedas modernas y puedo aconsejar y puedo ayudar a quien lo necesite, pero la idea es que puedan acercarse y ver, así como las antigüedades. Hay mucha gente que colecciona y tenemos la idea de ir sumando a gente de acá de Virasoro que coleccione cosas más allá de la numismática, la filatelia y la notafilia, que se dedica a los papeles, no a los escritos. Muchos tenemos escritos de primeras actas fundacionales, de entidades, que por ahí quedan guardadas y desaparecen con los años o quedan, se mueren los dueños y la gente que recibe no sabe qué es, no se anota, no saben el valor y bueno, quedan tiradas una pena para la nada, van a la basura. Y esa es la idea, así que espero que se sumen y que participen los virasoreños. Y estas cosas que vienen, que la gente nos trae,
para que nosotros podamos disfrutar, observar, ver, y gente muy abierta a ayudar, a charlar. Van a haber unas charlas importantes ahora a la tarde sobre coleccionismo, sobre cómo coleccionar, a qué apuntar cuando queremos coleccionar algo. Son muy interesantes, más allá de la historia del guaraní, que va a dar un señor que vino de Paraguay. Así que espero que se acerquen y compartir con ustedes estas cosas que nos apasionan. Comunicación institucional acompañó al señor intendente licenciado Emiliano Fernández Recalde al acto de colación de los egresados de veterinaria y de agronomía, egresados que pertenecen a la Universidad USAL, sede Gobernador Virasoro. La delegación de la Universidad del Salvador USAL en Virasoro celebró el acto de colación de sus egresados de las carreras de Agronomía y Veterinaria. La ceremonia tuvo lugar en la sede universitaria del campus San Roque González de Santa Cruz y contó con la presencia de autoridades académicas, el intendente Emiliano Fernández y la viceintendente Bienvenida Díaz. La decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, doctora María Julia Sanciñena, felicitó a los nuevos profesionales por su esfuerzo y dedicación a lo largo de su carrera. Destacó la importancia del trabajo que ahora emprenden en un contexto en el que la producción agrícola y el desarrollo ganadero son pilares fundamentales para la economía regional y el bienestar social. Luego, se realizó la entrega de los diplomas a los nuevos agrónomos y veterinarios, quienes se suman a la comunidad profesional. Buenas noticias para los vecinos de calle Hipólito Yrigoyen a la sur, porque comenzaron los trabajos previos de la repavimentación de esta cuadra, un ingreso tan importante para lo que es el sector del barrio Barbacoa y Vuelta del Ombú. Así que, bueno, recomendamos a los vecinos que en estos días van a comenzar los trabajos de pavimentación, que tengan un poquito de paciencia, son aproximadamente 20 días que se necesitan para que la cuadra quede nuevamente para ser transitada. Avanzan las obras en la avenida Yrigoyen, donde ya comenzaron los trabajos previos para pavimentar el margen sur en una primera etapa que abarca una cuadra desde Robert Sundheim hasta Hermanos Escalada. Estas tareas se suman al pavimento recientemente colocado en el margen norte, mejorando así una de las vías principales que conecta el centro de la ciudad con los barrios de la zona este. He
explorando vocaciones en la ciencia de la computación. Vamos a hablar un poquito de educación, porque el Centro Universitario Municipal de nuestra ciudad, CUM, en conjunto con la Municipalidad de Apóstoles, impulsó una nueva iniciativa. Te contamos que, bueno, charlamos con Armando Jaworski, coordinador de Oficina Municipal de Apóstoles, y esto nos contaba. Bueno, buenos días. Soy el coordinador de la Oficina Universitaria Municipal de Apóstoles, contador público Armando Jaworski. Hoy venimos hasta acá, hasta el municipio de Virasoro, gracias a la colaboración de Nicolás de la Reta y al intendente Emiliano, que gentilmente nos puso a disposición este espacio. La idea es llevar adelante un proyecto que se denomina Universidad y Escuela, que lo estamos desarrollando en el módulo de Apóstoles, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM, de la Universidad de Misiones. Puntualmente lo que es informática se dicta en la ciudad de Apóstoles. Hoy tenemos el agrado de venir hasta aquí para mostrar un poco el trabajo que se desarrolla ahí con estudiantes avanzados de lo que es la carrera de informática. Nos acompaña la profesora a cargo, que es la profesora Laura Burminski, que es justamente la que actúa o interactúa con los estudiantes. Hoy venimos 8 chicos para contar un poquito de qué se trata el desarrollo que se realiza en Apóstoles, de qué se trata la Facultad de Informática de allá. Este proyecto lo había presentado en su momento la profesora, que es contadora también, María Eugenia Zafrán, que hoy es la actual intendente del municipio de Apóstoles. Y lo que principalmente queremos hacer es mostrar dos temarios que hoy están en boca de todos, que es el tema de inteligencia artificial y lo que es la parte de datos informáticos o seguridad de datos, que es lo que se va a plantear hoy en esta charla. Es una charla tipo taller donde lo que se intenta es que se interactúe con los chicos que van a estar presentes. La idea es apuntar a los últimos años del nivel secundario, también incentivar para que conozcan un poquito de qué se trata el trabajo que hacemos allá en Apóstoles, y por qué no invitarlos a que nos visiten, se acerquen, conozcan un poco el trabajo que se desarrolla, lo que implica estar en una facultad de informática hoy, sobre todo en un tema como este que se aplica prácticamente en todas las áreas, en todos los ámbitos, y que es de tanta importancia. Así que desde ya agradecidos por el recibimiento. Esto es un trabajo en conjunto entre ambos municipios, a través de un trabajo de colaboración que venimos desarrollando ya con Nicolás y conmigo, a través de los dos ambientes que manejamos nosotros, que es el ambiente del estudio superior. Y bueno, y gracias obviamente a los intendentes que apuestan a la educación superior, que es el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Bienvenida a Corrientes, a Puerta Galarza, al Parque Grande. Soy forastero de tu verano. Nací en el yugo, sufrí la loca. Nada en la vida me asusta ya. Como el carpincho, fuego en el agua. Soy forastero de tu verano.
volvemos al deporte, porque, bueno, estuvimos contándote a través de nuestras redes sociales que se iba a llevar a cabo una maratón, y ahí estuvimos también con las cámaras de la municipalidad dejando registro de todo lo que sucedió el domingo 27. Corre por el futuro, así se denominó, ese fue el nombre de esta primera maratón organizada por la empresa Fresa, acompañada también por la municipalidad de Gobernador Virasoro. Innumerables corredores de todas las edades y categorías participaron de esta actividad, incluido el señor intendente que corrió los 10K, acompañado por Darío González, secretario de Innovación, Infraestructura y Asuntos Estratégicos, y también la señora viceintendente. Vamos a compartir imágenes de todo lo que sucedió el domingo 27 ahí en Plaza Libertad, y vamos a compartir un poquito lo que decía el señor intendente y también el gerente de recursos humanos de la empresa Fresa, Atilio Amerio. Felicitaciones a todos, felicidades y muchas gracias a la gente de Fresa por esta hermosa iniciativa de un domingo, venir a compartir en familia, ver a los niños, jóvenes, adultos mayores también animarse a correr, como yo, que no entreno y no me tenían confianza, pero llegamos los 10, la próxima vamos a entrenar más. Los que hicieron apuesta en contra después, vengan a charlar conmigo. Bueno, felicidades, muchas gracias al personal de salud de la MUNI. No sé, a ver, ayúdame, profe, ¿quién más? Sí, personal de salud de la MUNI, personal de deportes, tránsito, el PUM, bueno, todas las áreas municipales fuera de la MUNI, a la policía, escuela bomberos, normal, escuela normal, bomberos, a mí, bueno, absolutamente a todos los que hicieron posible esto, y como dijo Atilio, prepararnos ya para la del 2025, no sé cuándo va a ser, pero vamos a hacer. ¿Eh? Ah, como misma fecha, en el 2025 tenemos que hacer 3 por lo menos. ¿Eh? Bueno, felicidades a todos, buen domingo. Un recorrido duro, la verdad que muy, muy técnico, muy para arriba todo el recorrido. Hay que entrenar más, esa es la conclusión, y hay que entrenar más para la próxima edición de la Maratón Fresa 2025. Así que con esta convocatoria, con esta gente tan linda que nos acompaña, superó la expectativa. Nos superó la expectativa, pensábamos que íbamos a ser siempre los loquitos que corremos y nadie más. Y no, hasta toda la gente marina de la Argentina, que son la familia de Virasoro. Así que gracias. Vamos a seguir con esto que nos llena el alma, que nos hace ver a la salud, aire libre. Mirá qué día tocó, además, pero parece que el de arriba también participó, ¿no? Bueno, gracias de verdad, de todo corazón, y espero que hayan disfrutado como disfrutamos todos este evento. Gracias. Más de 380 personas participaron en la Maratón Corre por el Futuro en Virasoro. El pasado domingo por la mañana, Virasoro fue escenario de la Maratón Corre por el Futuro, un evento deportivo que atrajo a más de 385 personas de todas las edades. La actividad impulsada por la empresa Fuentes Renovables de Energía Sociedad Anónima, Fresa, junto con la Municipalidad de Virasoro, tuvo su punto de partida y llegada en la Plaza Libertad. La maratón contó con la presencia del intendente Emiliano Fernández, quien corrió en la categoría de 10 kilómetros, resaltando la importancia de este tipo de encuentros para la comunidad. Es una hermosa iniciativa para disfrutar en familia, viendo a niños, jóvenes y adultos mayores animarse a correr, afirmó el intendente Fernández, destacando la colaboración de todas las áreas municipales en la organización. También estuvieron presentes la viceintendente Bienvenida Díaz, el secretario de Innovación, Infraestructura y Asuntos Estratégicos de la Municipalidad de Virasoro, Darío González, y el gerente de Recursos Humanos de Fresa, Atilio Amerio. La jornada incluyó una caminata de más de un kilómetro y múltiples categorías de competencia para niños, adolescentes y adultos en recorridos de 5 y 10 kilómetros. Además, se dispusieron puestos de salud y un centro de atención brindado por el Centro Universitario Municipal, CUM, con apoyo
de empresas locales y otros colaboradores. La presencia de destacados atletas de la región le dio un toque especial al evento, que no solo promovió la actividad física, sino que consolidó el compromiso de la comunidad de Virasoro con el bienestar y el estilo de vida saludable. Y para cerrar la jornada del domingo 27, pasamos un día bastante largo, ¿no?, con todas las actividades municipales, pero bueno, el domingo 27 también se realizó la Feria de la Estación en el predio del playón ahí del ferrocarril, ubicado en Sargento Cabral. Acompañamos a todos los feriantes que participaron de esa actividad, una gran convocatoria de público, hasta que, bueno, llegó el gran momento del show musical para el cierre, con Diego Mora y sus Forasteros. Exitosa Feria de la Estación en Virasoro. Artesanía, tradición y música popular. El pasado domingo, los vecinos de Virasoro disfrutaron de una tarde de encuentro, cultura y entretenimiento en la Feria de la Estación, organizada por la Dirección de Turismo de la localidad. La convocatoria se realizó en el playón de la antigua estación de trenes, un espacio que se llenó de color y actividad con la participación de numerosos artesanos locales y regionales. La feria ofreció una amplia variedad de productos para todos los gustos, desde comidas típicas y frescos licuados de frutas hasta artesanías elaboradas a mano, bordados y prendas tradicionales como boinas y pañuelos. También hubo una importante selección de artículos para el hogar, ideales para quienes buscan piezas únicas y de gran valor artesanal. El evento cerró con broche de oro. Diego Mora y sus Forasteros pusieron ritmo y energía a la noche con su música popular, acompañando el final de esa edición de la Feria de la Estación. Con una alta concurrencia y un ambiente de camaradería, la jornada resultó un exitoso espacio de promoción para los productos de la región y de entretenimiento para los virasoreños, quienes esperan con entusiasmo la próxima edición. De vez en cuando tengo frío y le pregunto a mi destino. Actividades deportivas de las cuales vos podés participar siempre y cuando te inscribas. Como por ejemplo, te invitamos a las clases de taekwondo que se llevarán a cabo los martes y jueves de 9 a 10:30 y por la tarde de 15 horas a 16:30 horas. Desde los 6 años en adelante podés inscribirte porque ya están abiertas las inscripciones, así que te podés llegar hasta el gimnasio municipal de 7 a 12 horas y de 13 a 18 horas. Y otra de las actividades que se vienen llevando a cabo, pero que también te podés inscribir, son de las clases fitness, donde en el Héctor Veras, de lunes y miércoles, a partir de las 14:30 horas, y los martes y jueves se llevan a cabo en el Boulevard Terragorros, también a partir de las 14:30 horas. Bueno, son dos actividades deportivas de las cuales te podés inscribir o podés participar en cualquiera de los horarios. Otra de las actividades que se van a estar llevando a cabo este fin de semana es la segunda fecha de karting que se corre en nuestra ciudad en el circuito Los Toboganes Hockey, el domingo 3 de noviembre desde las 9 de la mañana. ¿Dónde se encuentra el circuito Los Toboganes? Atrás de Escaña. Si te ubicas Ruta 14, pasás Escaña, te hago un mapita de ubicación. Y bueno, seguramente va a estar señalizado porque los muchachos de la organización señalizan bien el ingreso para el predio Los Toboganes. Y otra de las actividades deportivas es la Asociación de Liga Virasoreña de Hockey, que se estará jugando el día
sábado, ¿sí? Mañana sábado, en Cancha El Sol a partir de las 9 de la mañana. Así que, bueno, muchas actividades recreativas, deportivas, que tienen que ver con organizaciones y acompañamientos de la municipalidad. Y te recordamos que sigue abierta la inscripción para el programa de microcréditos 2025. Esta inscripción va a estar abierta durante todo el año. Así que, bueno, si querés, lo podés hacer a través del código QR o si no, te podés llegar hasta Galería La Loma para más información, oficina número 7. Así que, bueno, acordate, si tenés un emprendimiento y querés potenciarte en esta actividad y necesitas alguna colaboración o ayuda, la municipalidad hace tiempo que viene promoviendo este programa para ayudar a los emprendedores locales. Acordate entonces, Programa Municipal 2025 de Microcréditos Municipales. Durante todo el mes de octubre se realizaron diversas actividades sobre la concientización de la lucha contra el cáncer de mamas. Ayer se realizó el cierre de estas actividades con una caminata que salió desde Plazoleta Corina, ubicada en Avenida San Martín. Acompañó esta actividad los niños de Ángeles Somos, una actividad cultural que coordina la museóloga Martina Zacarías. El recorrido llegó hasta el Monumento de la Madre, ubicado en el gimnasio municipal de nuestra ciudad. Escuchamos a la señora viceintendente Bienvenida Díaz. Profundos y especiales. Tenemos acá actividades que se entrecruzan, pero que tienen mucho que ver entre sí. Tenemos por un lado el mes rosa, que tiene que ver con la concientización y la lucha contra el cáncer de mama. También es el mes de la madre, de la familia, que nos invita a fortalecer los lazos entre nuestros seres queridos. Y también está hoy Ángeles Somos, que es una muestra del poder de la solidaridad y el amor comunitario. Hoy es el último día de octubre. Termina octubre, seguramente. Acá tengo regalitos, me regalaron los lazos rosas, unos rosetones, una cajita rosada, un jazmín, que adoro el jazmín, el perfume del jazmín. Y bueno, seguramente guardaré este lazo rosa en la cajita, esta rosada que me lo regalaron. Pero no tiene que terminar ahí. Tenemos que seguir promoviendo el autocuidado. Tenemos que seguir promoviendo el autocuidado de nuestra salud. Tenemos que seguir promoviendo el acompañamiento de quienes están luchando contra esta enfermedad. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama es una causa que merece nuestra atención durante todo el año, no solamente en octubre. Tenemos que saber que la detección temprana, los chequeos periódicos y el acceso a la información tiene que ser nuestra prioridad durante todo el año. Tiene que ser una prioridad, no olvidarnos de eso. Además, tenemos que tener en cuenta que la familia, no en vano estamos acá frente al Monumento de la Madre. Esto no fue casual que la caminata terminara acá, porque la familia es el lazo que tenemos, o el tesoro, diría yo, invaluable que tenemos todos. Y ante un caso de una enfermedad como es el cáncer, es el cariño de todo, es el amor de todo quienes nos rodean, los que nos llenan o nos cargan de energía. Por otro lado, tenemos Ángeles Somos, que es una muestra de cómo la comunidad se convierte en familia. Acá cantando, caminando, golpeando de puerta en puerta, compartiendo, en un acto simbólico que nos dice de la importancia, nos habla de la importancia de ser ángeles en la vida de los demás. Ángeles Somos.
es una invitación a extender la mano a quien lo necesita. Y bueno, no me quiero extender, para terminar, decirles que ojalá que ese espíritu de unión, de amor, de apoyo, esté en todos nuestros corazones. Y para terminar, le voy a agradecer a todos los presentes, a los pastores de las iglesias cuyos niños han venido a participar con sus canciones, agradecer a Martina del museo, agradecer a la señora Elma y Rubén, agradecer a todas las áreas de las distintas secretarías de nuestro municipio que han estado en la organización de este evento. También agradecer a Anita Radovansky, dije bien, Anita Radovansky, agradecerla por la ornamentación acá en el jardín de nuestro monumento, está precioso. También la arquitecta Julieta Cuña, también que ha puesto en valor, se ha arreglado nuestro monumento, a la madre. Y pedirles a todos que cuidemos, que siempre esté así nuestro monumento, hermoso, que no la ensuciemos, que no la rayemos, cuidemos, es el símbolo de la familia. Por eso les decía que no era casual que estemos acá, que te haya terminado nuestra caminata acá en el monumento a la madre. Así que gracias a todos, a los niños, a las familias. Veo muchas caras conocidas. La familia Farina, digo, está toda la familia Farina con todos sus niños. Gracias a todos y gracias sobre todo a todos los empleados municipales que nos acompañan. Gracias, señora Silvia, por siempre estar apoyándonos en todo. Nos despedimos, pero te dejamos las farmacias de turno para este fin de semana. Para hoy, Farmacor, ubicado en calle Bonplan, con teléfono 411025. Para mañana sábado, Farmacia Central, ubicada en calle Mosito Acuña, teléfono 482-912. Y para el domingo, Farmacia Inés, ubicada en Avenida Tránsito Cocomarola, con teléfono 482-544. El pronóstico del tiempo para mañana sábado con un 60% de probabilidades de chaparrones, 22 la mínima, 29 la máxima. Para el domingo, 45% de probabilidades de chaparrones, 21 la mínima, 28 la máxima. Y arrancamos el lunes con 40% de probabilidad de chaparrones, 21 grados la mínima y 30 la máxima. Nos despedimos, les decimos hasta la próxima semana, que nos volvemos a encontrar acá en la pantalla de Canal 8 para compartir unos minutos con toda la noticia municipal. Acordate de seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también nuestro canal de YouTube, donde podés volver a ver este programa. Nos vemos, hasta la próxima. Buena jornada, buen fin de semana para todos.